Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más aquí en nuestro canal. Oigan, el día de hoy les traigo una receta súper deliciosa y que si tú eres amante al café, esta idea te va a súper encantar. Así que no te despegues y quédate con nosotros. Ok amigos, y para empezar vamos a mencionar qué vamos a utilizar en recipientes y necesitamos, bueno, yo me apoyé de una taza medidora, un recipiente para hacer el mosaico de café y un recipiente para hacer ya la gelatina en general. Y ahora vámonos con los ingredientes. Necesitaremos azúcar, café, leche evaporada, 2 cajas de grenetina, yo utilizaré de esta, 2 leches condensadas de 324 gramos cada uno y 2 tazas de agua. Ahora sí amigos, vamos a comenzar con la preparación. Comenzaremos agregando las 2 tazas de agua en el recipiente. Y enseguida le vamos a colocar el café. Yo voy a utilizar 3 cucharadas, pero esto ya es al gusto. A mí no me gusta muy cargado el café, así que con 2 cucharadas está perfecto para mí. También agregaremos el azúcar. Yo le voy a agregar 5 cucharadas para que quede con bastante sabor. Amigos, vamos a reservar esto unos minutitos y ahora vamos a preparar la grenetina. Para ello, vamos a poner 250 mililitros de agua en un refractario y poco a poco vamos a espolvorear los 4 sobres. Lo vamos a ir mezclando hasta que la grenetina quede hidratada. Lo vamos a dejar reposando por 10 minutos. Vean amigos, así nos quedará la grenetina pasado los 10 minutos. Ahora vamos a poner la grenetina al horno de microondas para terminar de diluir los grumos durante 20 segundos amigos y listo. Así nos quedará la grenetina ya lista para agregarla a la mezcla de café que reservamos. Agregamos poco a poco y vamos a ir mezclando. Ahora llevaremos al refrigerador esta mezcla aproximadamente 30 minutos hasta que esté completamente cuajada o firme. Muchas horas más tarde. Oigan amigos, ya fui a revisar mi gelatina de café y ya está lista. Así que ya podemos continuar con la receta. Lo siguiente que haremos es volver a repetir el paso de la grenetina con la segunda caja. Haremos exactamente lo mismo hasta que nuestra grenetina esté completamente hidratada. Ahora haremos nuestra base de leche para la gelatina. Y para ello vamos a mezclar en la licuadora la leche evaporada. Vamos a añadir también la leche condensada. Amigos, la cantidad de leche condensada es al gusto, ya que a muchos no les gusta tan dulce. Pero ojo, yo recomiendo que agreguen las 2 cajas de 324 gramos,
porque cuando la gelatina está cuajada baja considerablemente su sabor. Así que para que su gelatina no quede insípida, recomiendo usar las 2 cajas de leche condensada. También en un recipiente voy a mezclar una cucharada de café con un poquito de agua y lo agregaré a la mezcla para que la base de leche también tenga sabor a café. Y por último agregaremos la grenetina previamente hidratada. Y ya, lo llevamos a licuar. Ok, listo, ya está nuestra base de leche. Así quedará. Y ahora lo reservaré unos minutos. Ok, amigos, aquí tengo mi gelatina de café. Ya está completamente cuajada. Y lo que haré es cortar en pequeños cuadrados la gelatina de esta manera. Con la ayuda de una cuchara vamos a ir despegando la gelatina. Y nos quedará así, en pequeños cubitos. El siguiente paso es engrasar ligeramente nuestro molde donde haremos nuestra gelatina de mosaico. Ligeramente. Yo me ayudaré con un poquito de aceite y una servilleta. Y así iré engrasando muy bien mi molde. Vean, así me quedó. Ahora iremos agregando poco a poco los cubitos de gelatina de café en nuestro molde. De esta manera, vamos a ir distribuyendo bien. Y agregamos nuestra base de leche de esta forma. Y listo. Ahora lo llevaremos al refrigerador por aproximadamente 1 o 2 horas hasta que esté completamente cuajado. Listo amigos, así nos quedó la gelatina ya desmontada del molde y ahorita lo vamos a partir para probarla. Amigos, aquí tengo ya mi rebanada y la verdad es que si eres una persona amante del café, este postre te encantará. Amigos, ya que lo probé, quiero resaltar que bajó mucho la intensidad del sabor respecto a cuando yo lo preparé. Por lo que si al prepararlo lo sienten muy dulce o intenso, no se preocupen ya que bajará la intensidad de su sabor. Y dicho esto amigos, les agradezco bastante que se hayan quedado hasta el final de este video. Esperamos que les encante esta receta y que además, si les gustó, la compartan con sus amigos, con sus familiares, con alguien a quien le encante el café. Así que no olviden compartir nuestro video, saben que así nos ayudan muchísimo. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones de nuestro video y que no se pierda ninguno de ellos. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye bye.